Oscar Eduardo, ¿andas por ahí? Mande. Vamos a empezar, por favor, con la primera diapositiva. Esta ya es la segunda sesión. Las grandes revoluciones. Oscar Eduardo. ¿Ya comienzo? Por favor, muñeco. Revolución Francesa. La Revolución Francesa profa dejó de compartir pantalla. No. No, ahí se tiene que ver. A ver. Sí, ya lo estoy viendo. Es que solo me aparece su nombre. Ahí está. Oscar, Sigue igual. ¿no te sale? No. Isabel, Sí, entonces. profe, a mí sí me sale. Isabel González. Como que hace zoom y se vuelve a poner normal y vuelve a hacer zoom y está raro. Yo sí lo veo normal. Yo también. Les voy a dar puntos si no participan, ¿eh? No nada más voy a regalar, también puedo quitar. Yaciri Ya Scarlett. me salió, profa. Jonathan Salazar. Ahí está la diapositiva, la estoy viendo porque tengo las dos computadoras puestas. Presente. Soy yo. Adelante. Revolución Francesa. La revolución Francesa es el surgimiento de una nueva era y con ella un nuevo ser humano, considerada como uno de los eventos históricos más importantes de la humanidad. La Revolución Francesa es a tal punto importante que ha servido para diferenciar dos épocas, la moderna de la contemporánea. Ok. El surgimiento de una nueva era y con ella un nuevo ser humano. Uno de los eventos históricos más importantes de la humanidad, tal punto importante que ha servido para diferenciar dos épocas, la moderna y la contemporánea. Muchas gracias, Jonathan. Sí, de nada. ¿Puedo leer yo? Revolución Francesa. No, o sea, otra diapositiva. ¿Esta es la que sigue? Bueno, ¿le leo? ¿Sí la puede ver? Sí, la puede ver, dele. ¿Cuál es su nombre? Dana Paola. Dana. Eso. Las intrincadas causas de la Revolución Francesa, una revolución multicausal. La Revolución Francesa significó el quiebre del antiguo régimen en el cual la mayor parte de los países Sí. occidentales, salvo las 13 colonias, posteriormente Estados Unidos.
vivían bajo el yugo y el dominio de monarquías más o menos efectivas, que daban todo al monarca y poconudo poder al pueblo. A esto debemos sumar la noción del derecho divino que implicaba la creencia de que el supremo gobernante era elegido y ungido por Dios para reinar sobre el pueblo. Estas ideas políticas empezaron a ser lentamente cuestionadas por filósofos y pensadores que planteaban la razón como único medio de conocimiento y saber. Okay, hasta ahí, Dana. Chicos, existen dos películas que me gustaría que vieran. Bueno, una es película, la otra es serie. La serie que me gustaría que vieran o que se tomaran el tiempo de admirar se llama Crown, que habla sobre la vida de la reina Isabel, que es la actual y única reina en Inglaterra. Y la otra es la de Juana de Arco, con Mila Jovovich. En la de Juana de Arco nos presentan la coronación del rey Delfino, la cual la efectúa un sacerdote y lo ungía con un aceite que según era el que había santiguado en las épocas de Cristo, Jesús lo santiguó y con ese se ungía a todos los reyes de la realeza francesa y ya con eso le otorgaban el don divino de gobernar con mano justa, etc., etc. Todos estos actos religiosos eran cuestionados por pueblo, porque sí, órale, eres el único omnipotente, tienes el don, el poder de servir con justicia, pero pues no tengo trabajo, no tengo tierras, vivo en la pobreza. Todos esos factores eran cuestionados. O sea, ¿cómo puede Dios poner a una persona ahí a gobernarme si no me está apoyando nada? Entonces, ¿dónde está ese compromiso que él dice tener con el pueblo? Eso era cuestionado en la antigua Francia. A diferencia de Inglaterra, que a mí me dejó muy marcada una frase que le dijo la abuela de Isabel a Isabel. También ellos son coronados en una iglesia, también les da la bendición el papa, el sacerdote en la iglesia y los santiguan y les da el don de gobernar con mano justa. Le decía la abuela Isabel, tu compromiso no es con el pueblo. Tu compromiso es con Dios, porque a Él es al que le vas a dar cuentas. ¿Qué quería decir eso? Usted va a gobernar, usted va a recibir el don divino y lo que quiera, va a ser la máxima monarca. Pero no vas a ser juzgada por el pueblo. Vas a ser juzgada al final de tu vida, cuando llegues, ahora sí que a rendir cuentas, y ahí sí te van a decir, ¿qué hiciste con lo que yo te di? ¿Le diste pan al pueblo? ¿Le diste trabajo? ¿Le diste seguridad? Obvio que en la antigua Francia ahí sí hubo una gran revuelta, tuvo dos revoluciones, la industrial y la francesa. Hay otra película que me gustaría que vieran también, que es la de Los Miserables, ahí es en donde se ve la revolución industrial. Y en la antigua Francia lo que sí fue muy cuestionado fue esta situación de que cómo la iglesia y la monarquía tenían esos nexos. Y cuestionaban también, si eres elegido por Dios, ¿por qué me tienes tan abandonado a mí? Muchas gracias, Dana. De nada. Gracias, muñeca. Con Julián Rodríguez. ¿No estás, Julián? ¿Dejaste prendida la sesión y te fuiste? Profe, ¿puedo leer yo? Ay, claro que sí, muñeca, ¿cómo te llamas? Scarlett. Gracias. Adelante. Justamente debido a un sinfín de causas, entre las que debemos mencionar económicas, como la alta inflación, el aumento del pan, las malas cosechas,
políticas, el escaso acceso a la participación política de los grupos no privilegiados como burgueses y campesinos, sociales, desigualdad jurídica y de privilegios y culturales, la aparición de nuevas ideas filosóficas basadas en iluminismo. Francia fue en 1789 el escenario apropiado para el estallido de una violenta y muy profunda revolución que tendría por objeto ampliar los derechos de aquellos que se encontraban desatendidos por el poder real. Ok, el iluminismo o la iluminación fue esa época en la que, como les comentaba anteriormente, empezaban a cuestionar, oye, ¿por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué me prometes? ¿Por qué no me das? Yo te doy todo, te pago impuestos, me tienes viviendo en esta miseria. Ahí les va otra película, bien cursi, pero bien buena. Es María Antonieta, en donde podemos ver esta situación. María Antonieta, pónganle que sí, tuvo su vida de lujos y lo que quieran, pero ella fue una víctima más. En realidad, ella intentaba encajar en un mundo que no era de ella. Ella era una noble de Austria y la casaron con el príncipe de Francia para poderla ser reina. Entonces, lo que hizo esta mujer, pues, fue llenarse de lujos y se le olvidó de dónde venía. Se le olvidó el pueblo, la juzgaron, la ahorcaron y ahí se da el inicio de otra revolución. Muchas gracias, Scarlett. Roberto Carlos. Adelante, Roberto. No quiere, no puede. Pero contéstame, por favor, o mándeme mensaje ahí al chat. Ok, Roxana. Mande. Adelante, muñequita, por favor. Sí. Con la Revolución Francesa, muchos de los cambios que se empezaron a producir lenta y progresivamente en Occidente, más allá de los inmediatos y profundamente significativos del cambio de gobierno. El poder, además, pasó a menos de distintos sectores del pueblo, girondinos o jacobinos, alternativamente, en lugar de mantenerse en manos de las tradicionales aristocracias. Por otro lado, con el paso de los años comenzó a desarrollarse más profundamente la idea de que era necesario establecer por escrito los nuevos derechos para todos los seres humanos. Así surgen los documentos previos a los que hoy en día conocemos como los derechos universales del ser humano. Sin embargo, para muchos la Revolución Francesa no pretendió cambios sociales profundos, sino que, al ser llevada a cabo por sectores burgueses, intentó mantener un estatus que la situación del campesino una vez que se hubo logrado el principal objetivo político. Derrocar a la monarquía. Ok, Roxy, muchas gracias. Fíjense, con todos estos movimientos sociales que hubo, revoluciones, protestas y muertes, porque hubo muchos decesos, se creó este documento que fue los derechos universales del ser humano, en el cual se explicaban las necesidades básicas que debían ser cubiertas por los altos nobles. Se puede decir que es como una constitución, sí. Pero con el paso del tiempo la gente se fue dando cuenta que no era más que un documento que sí, le quitaba su autoridad o su tiranía a la monarquía, pero se creaban otros puestos públicos en los sectores burgueses. Ya había senadores, ya había regidores, ya había todos estos objetivos políticos que a fin de cuentas querían lo mismo que el campesinado, que era derrocar la monarquía, pero pues para obtener un beneficio. Órale, sí, ahí te va, te doy tierras, pero no te voy a dar dinero para mantenerlas. Órale, ahí tienes ganado, pero pues búscale tú también cómo lo vas a mantener y lo vas a multiplicar.
Vámonos con Geraldine Chávez. Geraldine. ¿Ya estás? Omar. Sí, aquí estoy. Ahí sí está Geraldine. Ok, dale. Ay, espérame. Espérame, se me subió un gatito aquí al teclado. Okay. Ahora sí, dale. La de Revolución Industrial. Sí, por fin. Entendida como una de las revoluciones más importantes de la historia, la Revolución Industrial guarda su relevancia en el hecho de la transformación que significó en el estilo de la vida de las sociedades de todo el mundo. La Revolución Industrial surgió como resultado de un largo proceso de creación e innovación humana que demuestra claramente la importancia de la tecnología y de las mejoras que le da a la misma y de las mejoras que le que de la misma deriva. Ajá. ¿Me sigo? Sí, por favor. La Revolución Industrial es un fenómeno histórico muy complejo, pero los historiadores señalan como lugar de su surgimiento en la Inglaterra de mediados y fines del siglo XVIII, lugar en el cual se crearon y se pusieron en funcionamiento numerosas máquinas que tenían como objetivo mejorar el sistema de producción y que permitieron no solo avanzar más rápidamente en la generación de productos elaborados, sino que además son las causantes directas de muchos otros avances que hoy en día se dan por sentado. Por ejemplo, el transporte, la electricidad, los electrodomésticos, etcétera, todos esenciales para nuestra calidad de vida. Ok. ¿A qué crees que se refiera con calidad de vida? ¿De qué manera impactó esta revolución? Pues yo diría que sería la facilidad con la que vive ahora mismo el ser humano, que ya no tiene que, ajá, o sea, esforzarse tanto por conseguir algo. Ajá. Yo diría que sería eso. Ya no debe esforzarse tanto por conseguir algo. Ok. Y si hablamos de facilidades de vivienda, porque a lo mejor yo ya tenía mi casita, pero no tenía luz eléctrica. El día que la tengo, ¿de qué manera me benefició eso? Pues, órale, ahí le van. A ver, dígame. Pues sí, sería una persona que trabajase, pero en vez de ser en todo el día, en la noche, o sea, que tiene que trabajar todo el día y toda la noche, y tener la electricidad para poder ver bien lo que está haciendo, sin la necesidad de usar unas veladoras, las cuales sí alumbran, pero no tanto. Yo creo que sería más facilidad con la electricidad. Claro, ahí ya estamos hablando a nivel laboral. A nivel laboral ya se tenía beneficio, usted ya podía trabajar desde casa, ya no iba a afectar a su salud porque no se iba a gastar la vista, como usted dice, con una veladora por un lado, iba a tener mayor amplitud la luz para que usted tenga esa facilidad de mayor producción desde su casa. Y a nivel social también les daba un estatus, porque con luz eléctrica usted ya podía tener ciertos electrodomésticos que le iban a ayudar a conservar más sus alimentos, como lo era un refrigerador. Si usted diariamente compraba la carne que iba a consumir durante el día,
Pues el día que usted iba al mercado, compraba carne, compraba fruta, compraba todo lo que podía y ya no le daba tantas vueltas al mercado porque tenía una manera, una facilidad de conservar esos alimentos. Es por eso que decimos que eran cambios esenciales para nuestra calidad de vida. Ok, muchas gracias, Rox. Lupita, Lupita Lucas, adelante. Vamos, Lupita. Dale, por favor, lectura. ¿Puedo leer yo, profe? Omar, ¿le vas a dar lectura tú, por favor? Ahí en gráfico. Gracias. Gráfico. Durante la revolución industrial se generaron nuevas maquinarias y herramientas Ver. que facilitarían A la ver, alto, alto, producción. alto, alto. Alto. ¿Quién la va a leer, Omar o Lupita? Ah, pues que lo lea él. Ah, sí, nada más. Yo le pregunté bien. ¿Lo Ahí leo ahora yo? resulta, ya se enojaron. ¿Entonces lo O leo sea, yo, yo les profe? pregunto bien. Alto, alto. Les pregunté bien. Quería saber si podía Lupita. No me contestó. Me dijo Omar. Y después me empieza a dar lectura Lupita. No pasa nada. Nada más avísenme por ahí si tienen dificultades. Para eso está el chat. Pero tampoco me dejen hablando sola. Adelante, Omar. Ok. Gráfico. Durante la revolución industrial se generaron nuevas maquinarias y herramientas que facilitarían la producción y le darían más abundante. Es más barato, ah, no, más barata. Por ejemplo, las máquinas textiles que permiten hilar muchísimo más rápido que lo que hacían un humano, teniendo en el mismo tiempo mejor y mayor cantidad de telas listas para vender. Pero también se produjeron importantísimos cambios sociales y económicos que pueden ser observables hasta el día de hoy y que lamentablemente no han sido todos necesariamente positivos como lo fueron los avances tecnológicos. Es todo. ¿Qué cambios vistes en la actualidad con esto que nos está comentando? ¿La actualidad de hoy o de cuál? ¿Es actual? Bueno, pues que ahorita hay muchas cosas nuevas como la tecnología de antes y ahora. Vamos a ubicarnos en esa época primero. Con el surgimiento de las máquinas textiles, ¿qué pasó? Si tenías a mucha gente trabajando en una bodega, muchísimas horas, y vas y les metes una maquinita de estas que se pone a hilar y trabaja el doble, que a lo mejor tú tenías 20 señoras trabajando 14 horas diarias, ¿qué sucede? Pues se va. Sí, sí ¿Cómo? me escuchan. Sí, sí me Sí. escuchan. Es que tengo errores de internet. A ver. Yo sí te escucho mal. ¿Cómo era la pregunta? A nivel laboral, usted se ubica en esa época. Si tiene una industria textil y tenía 14 horas trabajando a 20 señoras, llega y les facilita una máquina que se pone a hilar más rápido que esas 20 señoras. ¿Qué sucede? Pues a lo mejor las señoras se quedan sin empleo porque la máquina es más rápido, supongo. Así es, va a trabajar más rápido, me va a dar mayor producción, me voy a ahorrar esos salarios, vámonos para afuera. Sí. Para mí o para usted en este caso como dueño le va a surgir un gran beneficio porque se va a ahorrar y va a ganar.
pero para las personas que están apoyando se les va a acabar su fuente de ingreso. Y eso también formó parte de la revolución industrial. Sí, hubo grandes crecimientos a nivel de tecnología, pero a nivel social también hubo grandes cambios que la mayor parte de las veces no eran para bien. Ok, Omar, muchas gracias otra vez. Sí, es un placer. Gracias. Ándale, hijo. A ver, ahora sí, Julián. Mande, profe. Adelante, hijo, con la siguiente. Voy, perdón. Uno de estos profundos cambios socioeconómicos fue la consolidación de una sociedad divina entre los poseedores del capital y de los medios de producción, los dueños de las fábricas, empresarios y aquellos que poseían la fuerza de trabajo, es decir, los obreros y proletarios, están en elemental división que luego pensadores como Karl Marx han tomado para describir a la sociedad capital. Suponía un desigual acceso a los recursos y las riquezas generadas en el ámbito laboral y no solo las continúa explotación del hombre hacia el hombre, sino también una cada vez mayor dependencia del género humano hacia la tecnología, las máquinas y otros apartados que lamentablemente desplazaron a los trabajadores y aumentaron problemas como el desempleo, la delincuencia y la marginalidad. Ok, hasta ahí. Era lo que estábamos comentando hace rato. Órale, va. Chidos tus beneficios, pero a mí me estás afectando como sociedad. Ya te hiciste dependiente a una tecnología que te está dando una facilidad y a mí me estás desechando. ¿En dónde quedaron todos esos años de servicio que yo te ofrecí, toda esa calidad humana? Tú como dueño de la empresa la explotaste y me utilizaste y me dejaste seco. Ya se me fue mi vida y no me dejaste ninguna prestación, nada más que muchas gracias por participar y vámonos lejos. Esto era lo que comentaba Karl Marx. Este filósofo de aquella época se encargó, pues, no de dividir, pero sí de darle un término a cada estilo y sociedad, como era la fuerza obrera, que era el proletariado, y la clase alta, que son los burgueses. Los burgueses son aquellos que metieron los grandes cambios tecnológicos, perdón, y políticos dentro de la sociedad, y pues la fuerza obrera era la base de la sociedad por ser la mayoría. Ok, muchas gracias, Julián. Linda Bricia. Yo quiero participar, profe. Frida, vámonos, Frida. Al mismo tiempo, al ubicarse los espacios de la producción industrial, las fábricas en las zonas urbanas o en sus afueras, el crecimiento de las ciudades y su transformación en megápolis es sin duda alguna consecuencia Helópolis. de este fenómeno. Por todo esto es que debemos de hablar de la revolución industrial como una de las revoluciones más importantes y significativas en la historia del ser humano moderno, debido a que generó profundas e irreversibles transformaciones en la calidad de vida de todas las poblaciones humanas. Okay. ¿Dónde dijo que comenzó la revolución industrial? En las zonas afueras. Ajá, ¿en qué parte? ¿En qué país? Megápolis. No, megalópolis es la gran extensión de tierra de ciudades. O sea, creció la ciudad, evolucionó. ¿En qué país comenzó la revolución industrial? Yo sé. A ver, María José. ¿Francia? No. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿De Inglaterra?
Eso, ¿quién fue? Oscar. Yo. Empezó, gracias Oscar, otro punto. Ya. Empezó en Inglaterra. A ver, Frida, ¿llegó a México? ¿La revolución industrial? Obvio que sí, porque ya tenemos grandes avances. ¿De qué manera crees que afectó a México? Si estábamos pasando en ese entonces por una etapa de independencia y revolución, o sea, era en el inter de esos años, entre 1800 y 1900. ¿De qué manera crees que afectó o benefició? Pues la benefició pues de muchas cosas que pues sí hubo muchos cambios. Sí, uno de ellos que tú me quieras mencionar. El crecimiento de las ciudades. Ok, el crecimiento de las ciudades. ¿Ese beneficio para quién fue? ¿Para los nativos, para los españoles o para los criollos? Ya vieron la historia de México, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Nadie, nadie? Para Ok, los españoles, ¿no? retomando un poquito de lo que es la historia de México, el beneficio el cual obtuvieron pues los habitantes, porque a fin de cuentas todos estaban aquí, tanto criollos como nativos y españoles, fue para los criollos, porque recordemos que esta independencia no benefició al pueblo indígena. Yo no veo por la calle indígenas con taparrabo, indígenas de, ponle, a lo mejor no con taparrabo, pero nativos de México, su penacho, su rebozo, las señoras, predominamos clase media, ya evolucionó, sí, la sociedad, pero somos criollos a fin de cuentas, es una mezcla la que obtuvo beneficio de esa guerra a base del engaño o de levantar en armas al pueblo para que estas personas obtuvieran el beneficio de quedarse y obtener un título aquí dentro de México, ya que en España no iban a ser reconocidos por la casta de la que provenían, que era la mezcla del nativo mexicano con el español. Únicamente por medio de esta guerra iban a obtener un beneficio, ya sea un puesto político del sector público o un título nobiliario, como el virrey de España. Ese no era español 100%, era criollo y con esa guerra fue como obtuvo ese poder, que el cual era el del virreinato. Ok, vámonos a la que siga, no, ya se acabó. Ja, ja, ja. Por ahí está mi correo electrónico. Cuando me vayan a compartir una tarea ahí en Classroom, si no tienen Word, pueden hacerme las actividades desde su cuaderno. Le toman fotografía, la suben a Drive y en Drive le van a poner compartir con y ponen ese correo electrónico que está apareciendo en su pantalla. Con minúsculas. Así como está, pero con minúsculas, le ponen compartir con perla.villarreal con doble R punto villela arroba unt punto edu punto mx, todo ese rezo. Y automáticamente cuando yo abra Classroom, le voy a dar clic y voy a poder ver el documento que me compartieron. ¿Sale, vale? Y Vamos a tener otro espacio. Mándeme, Frida. por documentos de Google no se puede hacer las tareas. Sí, también. Ah, okay. Sí, sí se puede. O sea, el link que ustedes me compartan en algún momento va a tener una restricción y me va a pedir un acceso. Perdón. Para evitarme ese tope, les estoy facilitando el que si lo van a compartir por Drive, pues nada más me den acceso agregando mi correo electrónico. Si lo comparten como documento de Google, también se vale. Si lo comparten como documento de Word, todo es válido. Mientras ustedes tengan evidencia y yo también de que la tarea o la actividad se realizó. Otra vez, horario de atención de 8 a 4 de la tarde. Vamos a tener otros 10 minutos de receso.
vamos a terminar esta sesión y si por ahí me mandaron un WhatsApp, en este lapso les voy a contestar todas sus dudas. ¿Sale, vale? Profa, maestra. Mándeme. Una pregunta. ¿Cuándo salimos? Dígame. ¿Cuándo salimos? ¿Cuándo salen? Mire, el módulo... Permítame. Déjeme abrir el calendario nada más y ahorita le digo. Las sesiones de este módulo son 29, que es hoy, 3 de julio, 6 ajá. de julio, sí. 10, 13 y 17. El 17 de julio es la última sesión de Historia Universal Contemporánea. Ese día va a ser el examen. ¿Pero por qué va a ser hasta el 17? O sea, ¿el 17 ya salimos de vacaciones o qué? Yo no sé si les den vacaciones, yo nada más sé que el módulo abarca hasta el 17. Pues es que pues normalmente nos daban que se acabaran las clases. ¿Les dan vacaciones? Ah, oigan, salimos el 18. Sí, pregunté a los jóvenes y lo dijeron. O sea, si el mes extiende el 17, pues salimos el 18. Así es. Sí, pero ¿por qué nos mandan de lo de reinscripción de agosto a noviembre? Si se supone que ya estamos en sexto. Parece para los de nuevo ingreso. No, no, ese grupo también hay niños de nuevo ingreso. Ah, ok. En ese, ¿saben qué? Es que miren, todas esas dudas que tienen en este momento son administrativas. Esas se tienen que dirigir, si son de Tampico, con Laura, o si son de otra ciudad, con su coordinador. Quien esté a cargo de administración, a él es al que le tienen que hacer esas preguntas. Yo lo único que sé es que termino el módulo el 17 de julio, que es lo que les estoy comentando. Si de ahí tienen otra duda referente al regreso a clase, que si tienen vacaciones o no, pues directamente con Laura, con el licenciado Meraz o con el licenciado Chavira. Ahí están en el grupo de WhatsApp, también le pueden mandar un mensajito privado. Profa. Mándeme. Y las fotos que le tomemos también, por ejemplo, cuando hacemos la tarea en el cuaderno, ¿no se pueden subir así normal en Classroom? Ah, sí, sí se puede subir, pero si en algún momento me causa acceso, pues yo se lo haré saber. Ah, ok. Sí, o sea, cuando yo no pueda ver la imagen o la tarea, les voy a decir, oye, porfa, dame acceso para que yo te pueda calificar. No quiere decir que a todos les va a pasar. Ah, bueno. Ándele. Ok, 10 minutos, muchachos, ahorita regresamos. Gracias.